Claudia Sheinbaum era panista, según Vicente Fox. El expresidente sigue aportando todo lo que puede para terminar de hundir a la derecha con cada una de las mentiras y mensajes de odio que difunden sus redes sociales. Ahora resulta que se dejó atrapar por una fotografía en donde Claudia Sheinbaum camina a su lado, supuestamente durante la campaña presidencial de Vicente Fox. Qué poca memoria tiene, señor. ¿Y qué facilidad tiene usted para hacer el ridículo? Vamos a recordarle por qué Claudia Sheinbaum caminaba a su lado. Para empezar, la fotografía fue tomada en 2003 y no durante su campaña presidencial. En la fotografía no solo aparece Claudia Sheinbaum, sino también López Obrador. Estaba usted, señor de visita, en una obra del gobierno de la Ciudad de México cuando AMLO era jefe de gobierno y Claudia Sheinbaum formaba parte de su equipo y no caminaba a su lado. López Obrador y Claudia Sheinbaum ya caminaban adelante de usted, que además ya se empeñaba en destruir la carrera de López Obrador, sin imaginar que su poca memoria y su falta de sensatez terminarían haciéndole el trabajo más fácil a Morena y a López Obrador. Y es que Vicente Fox es un gran representante de la derecha y de los panistas. Es hostil, grosero y clasista. Y seguiría siendo un vividor del erario si no le hubieran quitado su pensión. El expresidente se ha empeñado en seguir formando parte de la vida pública del país y hasta se considera un líder de opinión. Y es que en realidad Vicente Fox sí es un líder de opinión para los panistas. El problema es que es demasiado transparente y los exhibe cada que tiene oportunidad, como con sus comentarios antisemitas contra Claudia Sheinbaum, en donde los panistas hipócritamente... Tuvieron que deslindarse del expresidente solo porque son tiempos de campaña. Porque en realidad ellos fueron los que lo invitaron a ser parte activa de las elecciones en 2024 y del Frente Amplio por México. Los comentarios de Vicente Fox no son un accidente, son un reflejo exacto del pensamiento panista. Y por más que sus simpatizantes se deslinden de sus lamentables comentarios, se sabe que no es más que una simulación su arrepentimiento. Vicente Fox se ha convertido en un dolor de cabeza para la derecha y en el mejor aliado para Morena. Su simpatía con Xochitl Galvez es una clara muestra de lo que hay detrás de la candidata del PRIAN, esa que trabajó además con Vicente Fox, la que decía que los indígenas no necesitaban educación. Iguales de imprudentes los dos. Y para colmo, a la candidata panista le están haciendo la campaña al estilo de Vicente Fox. La pintan como una ciudadana, una empresaria de pueblo que viene de abajo y con orígenes indígenas. Mientras a Vicente Fox lo pintaban como un candidato ciudadano, un empresario ganadero que también venía desde abajo. Y resulta que ambos, humildes empresarios, consiguieron hacer muchos millones justo cuando empezaron a trabajar como funcionarios públicos. Resulta que ambos, tan humildes, terminaron pisoteando a los más pobres y beneficiando solo a los que más tienen. Así que no es muy difícil descifrar cuál es el camino que esperan seguir los prianistas con Xochitl Galvez. Por su parte, Vicente Fox seguramente seguirá haciéndole el favor a Morena, porque al final del día, Vicente Fox es un fiel reflejo de la decadencia del prian y de los conservadores.